Y me voy a permitir presentar al maestro Carlos Delgado Trejo. Entonces, pues, estimados docentes, alumnos, personal administrativo, invitados, sean bienvenidos a la presentación del seminario departamental que corresponde al Laboratorio de Medicina de Conservación. En esta ocasión el seminario estará a cargo del maestro Carlos Delgado Trejo. Me va a permitir hacer una breve semblanza del maestro Carlos. Es biólogo por la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Tiene estudios de maestría y conservación en manejo de recursos naturales, diplomado en divulgación de la ciencia. Diplomado en Fisiología Reproductiva de Tortugas Marinas por la Universidad de Texas A&M. Ha publicado artículos sobre biología reproductiva y conservación de tortugas marinas, libros y capítulos de libros sobre la biología y conservación de poblaciones de tortuga negra en Michoacán. Ha dirigido tesis. 35 tesis de licenciatura, 4 de maestría. Es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, coordinador del Departamento de Ecología Marina, jefe del Departamento de Biología de la Conservación y Tortugas Marinas. Secretario académico del Instituto, ha sido secretario académico del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, coordinador del Grupo Norteamericano en el Programa Binacional México-Estados Unidos para la Recuperación de la Tortuga Lora, responsable del proyecto de recuperación de la Tortuga Negra y la Tortuga Laúd, vicepresidente del Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Comisión para la Sobrevivencia de Especies para la Región Pacífico Oriental Tropical. Miembro de la Red Laúd del Pacífico Oriental, miembro del Comité Científico del Grupo Tortuguero de las Californias, miembro de la Red ICAPO, Iniciativa Carey del Pacífico. Y en 2018 el proyecto de conservación de tortuga negra que dirige fue galardonado con el Premio de Campeones en Conservación por la Sociedad Internacional de Tortugas Marinas en Kobe, Japón. Entonces, el tema que nos va a presentar va a ser, maestro Carlos Trejo va a ser... The Black Turtle, Kelonia Midas Agassiz, Population in Michoacán, Science App, Recover Population. Bien, el maestro viene de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, del Departamento de Ecología Marina y Costera. Maestro Carlos, adelante. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su presentación. Buenas tardes a todos. Y me voy a permitir compartir mi pantalla para presentarles este trabajo. ¿La pueden ver la presentación? Bien. Lleva a cabo un programa.
No sé si me escuchan. Sí, gracias. Entonces, les decía que pues, el Departamento de Ecología Marina y Costera del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales pues lleva a cabo el programa de recuperación ecológica de las poblaciones de tortuga marina que anidan en la costa de Michoacán. Y pues es un proyecto de los más longevos, diría yo, en tortugas marinas en el país, con aproximadamente 40 años, que bueno, se acaban de cumplir los 40 años de este proyecto. Y recientemente con el Laboratorio de Medicina de la Conservación del Centro de Biotecnología Genómica, que dirige el doctor Miguel Ángel Reyes, pues hemos establecido un convenio de colaboración entre este laboratorio y el Departamento de Ecología Marina y Costera, y estamos realizando acciones de investigación al respecto. Bien, pues en esta ocasión les voy a hablar de México, pues tiene el mayor ensamblaje de especies y poblaciones de tortugas marinas en el mundo. Es una región geográfica privilegiada. Ninguna otra región, ningún otro país tienen en sus litorales tantas especies y tantas poblaciones de tortugas marinas como lo tiene nuestro país. En este caso, pues vamos a hablar de la tortuga negra, que es una de las especies más conspicuas, más importantes en la región del Pacífico Oriental. Y que, pues bueno, tiene una historia de declive y de recuperación que, pues, ha sido recientemente, pues, aplaudida por los colegas que se encargan o que también trabajan con proyectos de conservación. Y en la región del Pacífico, pues, concretamente en Michoacán, en el litoral michoacano, de 210 kilómetros, pues se encuentra la mayor agregación de esta población en el mundo. Las playas de Colola y Maruata han sido tradicionalmente zonas de anidación para esta población. Y pues desafortunadamente la historia de la población de la tortuga negra en el Pacífico mexicano, concretamente en Michoacán, pues no es diferente de muchas otras poblaciones que han tenido o que han declinado hasta el grado de colocarlas en especies en peligro de extinción a lo largo y ancho del planeta, ¿no? En el Pacífico Oriental, en la región del Pacífico Oriental, pues en Michoacán es el principal sitio de anidación, aunque tenemos otras zonas como en las Islas Galápagos, en Costa Rica y en las Islas Revillagigedo. Tenemos agregaciones importantes de poblaciones reproductoras de esta población. Por cuestiones de manejo y conservación, pues esta tortuga, esta población, se encuentra dentro una unidad de manejo regional que se denomina la unidad de manejo, la unidad de manejo regional del Pacífico Oriental. La tortuga negra se caracteriza por básicamente la coloración oscura del carapacho. Tiene una forma acorazonada que la distingue mucho. En la parte posterior del carapacho tiene un estrechamiento muy singular que caracteriza a las hembras y a los machos de esta población en sus áreas de distribución en el Pacífico Oriental. También es una tortuga que tiene una cabeza relativamente pequeña en relación al cuerpo y tiene el carapacho tiene, porque está en forma de domo, no es tan aplanada, sino más bien está un poco elevado el carapacho. Y eso es lo que la distingue del resto de las poblaciones, de otras poblaciones de Quelonia en la región. Esta tortuga fue descrita inicialmente como Quelonia gassici por Bocourt, un naturalista francés, en 1868, en la desembocadura del río Nahuelate. Y las
El holotipo de esta, de este, de esta, de tortuga negra, se encuentra precisamente en el Museo de Historia Natural de París. Las descripciones se basan precisamente en las características de la taxonomía tradicional, la forma, la coloración del carapacho, el tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues recientemente ha habido un debate en relación a que si el término agassiz es válido. Muchos autores la consideran como como parte del complejo de Quelonia Midas, tortuga verde, y sin embargo, pues hay algunas controversias que sugieren que puede tratarse de una unidad evolutiva independiente, es decir, una especie diferente a Quelonia Midas. Y estos son dos ejemplares juveniles capturados en las Islas Galápagos, son juveniles, pero se ha observado que, por ejemplo, en las Islas Galápagos y en las Islas Marshall ocurren estos dos morfotipos, tanto el amarillo del lado derecho y el oscuro del lado izquierdo. Y regionalmente, pues parece ser que están ocurriendo dos morfotipos en áreas donde son simpátricas, ¿no? Estos dos morfotipos. La designación de tortuga negra como Calonia agassizii o tortuga negra, pues principalmente, lo menciona Bocourt, están basados en la coloración oscura del carapacho, la forma del domo, el estrechamiento del carapacho en la parte anterior, y una característica muy importante es el tamaño pequeño de los adultos. Estas características del morfotipo oscuro descrito por Bocourt, pues se encuentran precisamente en la región del Pacífico Oriental. Galápagos y Michoacán son los sitios geográficos donde abundan este tipo de individuos. Pero sin embargo, el complejo Midas tiene una distribución pantropical, es decir, se distribuye a lo largo de la franja tropical del planeta. Es de las especies, de las poblaciones que más tropicales y subtropicales son en relación a otras especies, ¿no? Esta foto de abajo es también un morfotipo tomado por el doctor Peter Pritchard en las Islas Marshall, donde también ocurre simpatría de estos dos morfotipos. Sin embargo, pues se ha abonado mucho al debate taxonómico de tortuga negra. Autores como Kamesaki y Matsui han estudiado cráneos de 16 poblaciones de Quelonia alrededor del mundo, incluyendo Galápagos. Y precisamente los cráneos provenientes de Galápagos presentaban dimensiones significativamente diferentes al resto de las poblaciones muestreadas. Sin embargo, pues los autores no argumentaron en contra de la designación de Quelonia agassizii, porque hay ausencia de un carácter diagnóstico que diferencie esta forma de tortuga negra de las Galápagos con el resto de otras poblaciones. Los análisis moleculares de DNA mitocondrial sugieren también que no hay distinciones en términos genéticos. Los análisis filogenéticos las agrupan en poblaciones del Indo-Pacífico y del Océano Pacífico Central, en Hawái, y también las emparentan filogenéticamente con las poblaciones de Omán. Sin embargo, pues no encontraron similitudes filogenéticas con las poblaciones de Quelonia, de Australia, de Indonesia, por allá, algo que denominan ellos un enigma geográfico, ¿no? Por otra parte, pues nosotros vemos aquí la distribución de haplotipos, y parece ser que la conexión entre las poblaciones del Indo-Pacífico y de Hawái con las del Pacífico Oriental están conectadas por un haplotipo que lo podemos ver en color medio naranja, el haplotipo D,
se comparte con las poblaciones de Hawái y las Islas Revillagigedo. Y las tortugas, las hembras de Islas Revillagigedo comparten un haplotipo que es muy común y que domina los haplotipos de las poblaciones de Michoacán y Galápagos, que es el haplotipo E. Entonces, ahí está la conexión en términos de DNA mitocondrial. Por otra parte, pues los análisis de DNA nuclear pues sugieren otro modelo filogenético, y también filogeográfico, porque emparenta las poblaciones del Pacífico Oriental, de Michoacán y Galápagos, con las de Isla Ascensión y las de la costa africana, la costa occidental africana, y esto pues obviamente nos remite a construir un modelo filogeográfico que pueda explicar las afinidades filogenéticas con estas poblaciones. Bien, independientemente de este debate, pues la tortuga negra es una población muy caracterizada por sus, en términos morfométricos, es la más pequeña de todas las poblaciones, digamos, los individuos son los más pequeños de otras poblaciones de quelonia en su distribución pantropical. Pues en la costa de Michoacán ocurre la mayor parte de las anidaciones a nivel mundial, y pues también la costa michoacana recibe pues otras especies como la tortuga laúd, que se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción, y la tortuga golfina, que es la más abundante del planeta, que se encuentra como en categoría de como vulnerable. Por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Michoacán, en la localidad de La Ixtapilla, representa la cuarta o quinta población más grande de tortugas, la población anidadora más grande del planeta, en una franja aproximadamente de playa de 600 metros. También en los roqueríos de la costa de Michoacán podemos encontrar juveniles que se reclutan de la parte pelágica, la parte costera, de individuos de tortuga carey. Es muy común encontrar, sobre todo cuando hay corrientes frías, que las tortugas carey salen a las playas de anidación ahí en Michoacán. Este es un ejemplar colectado en una playa que se llama Cachán de Echeverría. Fue colectado por ahí, capturado por los pescadores, y que afortunadamente pudimos rescatarla, pero ese es el tamaño en el que nosotros encontramos a las tortugas carey en los roqueríos de la costa de Michoacán. Bien, la playa de Colola es el principal sitio de anidación de esta tortuga a nivel mundial. La colonización de la costa de Michoacán apenas ocurrió en los años 30, en los años 40, y fue a diferentes pulsos esta colonización, porque pues los problemas de paludismo, sobre todo, pues impedían que la gente mantuviera o construyera asentamientos en esta zona. Sin embargo, pues a partir de los 40 está documentado que empiezan a ubicarse pequeñas localidades en la costa de Michoacán, entre ellas la comunidad de Colola. Es una comunidad indígena nahua que recientemente bajó de la parte serrana hacia la costa, en una comunidad que alberga varias otras pequeñas localidades que se llama la comunidad indígena El Coire. Colola es una playa muy ancha. Normalmente la fisiografía de la costa michoacana no permite muchas planicies costeras, pero estas pequeñas planicies costeras, por ejemplo, Colola es una de ellas. Es una playa de 150 metros de amplitud y 4.8 kilómetros de longitud. Esta fotografía es de la parte oeste hacia la parte este, y en este sitio es donde las hembras de tortuga negra anidan los meses de septiembre, ahora hasta prácticamente mayo, ¿no? En la
La historia, les platicaba, del declive de la tortuga negra, pues no es muy diferente al de otras poblaciones. El saqueo indiscriminado de prácticamente la totalidad de los nidos que se depositaban en los años 60, a mediados de los hasta los 70, prácticamente se saqueaban todos los nidos. Estos eran transportados hacia la parte serrana y a otros centros de población. Como Lázaro Cárdenas, Guadalajara, Manzanillo, etcétera, y el noroeste de México. Y también hubo un saqueo indiscriminado de hembras después de la reducción de las hembras en las zonas de alimentación en la región noroeste de México, concretamente Sinaloa, Sonora y Baja California. Pescadores sobre todo de Colima, en Manzanillo, venían con camiones para llevarse las hembras anidadoras. Y obviamente la Márquez estima más o menos que entre 1964 a 1970, trajeron casi 4.000, casi 5.000 toneladas métricas de tortuga negra. Y esto prácticamente puso al borde de la extinción a esta población tan particular en esta región. En 1965 se estimaba, en base al número de huevos que se extraían, estimamos que 25.000 hembras anidadoras anidaban en el pico de nidación entre octubre y noviembre. Y prácticamente se depositaban más o menos 70.000 huevos durante ese periodo. Cada noche se extraían todos estos nidos, por lo tanto no había reclutamiento de individuos y esto colapsó la población ya a principio de los años 70. La historia de la recuperación inicia con el arribo de un investigador, un biólogo del Museo Sonora Arizona a la zona, King Clifton, que pues traía una contaba con una avioneta para hacer monitoreos de la anidación en la costa de Michoacán. Colola, en la playa de Maroata, había una pista de aterrizaje rústica del ejército mexicano y entonces pues prácticamente esto le permitió poder hacer conteos relativamente frecuentes de la actividad anidatoria en prácticamente toda la zona histórica de anidación de tortuga negra en Michoacán. Esta foto que vemos es de la playa de Colola, más o menos a principios de los años 80. Kim Clifton identificó anidaciones significativas en prácticamente 15 playas de anidación en Michoacán, desde la desembocadura del río Nexpa, en el sur, hasta lo que nosotros llamamos el Faro de Bucerías, una localidad. Y entre el Faro de Bucerías y la desembocadura del río Nexpa, prácticamente son 80 kilómetros, que es digamos, el área crítica de anidación en Michoacán. Sin embargo, Colola y Maroata siempre fueron las playas donde anidaba la mayor cantidad de las hembras en esta franja costera de Michoacán. En 1982, los biólogos de la Universidad Michoacana inician actividades sistemáticas ya de conservación a invitación de King Clifton y establecen campamentos en Maruata, en Colola, en Chimapa y Mejiquillo en 1982, pero pues, obviamente Mejiquillo era para la protección de la tortuga laúd. Inició la prioridad fue el reclutamiento de crías. Todos los nidos que se recolectaban iban a parar a viveros protegidos, como vemos en la foto superior, donde pues se protegían de depredadores tanto humanos como de depredadores naturales y ferales. Se estableció un programa de marcaje de hembras y en un periodo de 1982 al 2000 se lograron marcar aproximadamente 12.000 hembras.
que proporcionaron datos sobre la biología reproductiva principalmente y la morfometría de esta población. Obtuvieron datos del comportamiento reproductivo, porque una de las características de esta localidad es que normalmente a veces las áreas de anidación y las áreas de donde se realiza el apareamiento y el cortejo son distintas. Sin embargo, en el Colola es muy fácil observar los procesos de apareamiento y cópula, o cortejo y cópula, perdón, a unos metros de la playa, como se ve en la tercera foto de arriba hacia abajo. Prácticamente donde están reventando las olas, ocurren los apareamientos. Y entonces, esto pues dio la oportunidad de llevar a cabo estudios para obtener información sobre el comportamiento reproductivo en términos de cortejo y cópula de esta población. Se obtuvieron pues información de los periodos reanidatorios, los periodos remigratorios. Las tortugas ponen cada 12 días, en periodos de cada 3 años, que son los periodos remigratorios. Y algo importante es que se estimó la proporción de sexos por temperatura. Sabemos que las tortugas, como muchos otros reptiles, los cocodrilos, las serpientes, el sexo se determina por la temperatura de incubación. Y entonces, pues era importante conocer cuál era la proporción de sexos que se estaban produciendo en un área tan pequeña donde se concentraban la mayor cantidad de los nidos depositados en la playa. Para 1980, 1990, siempre tuvimos una producción prácticamente de 83, 85% de hembras, ¿no? Y durante el periodo de 1980 a 1990, tuvimos entre 300 y 500 hembras por temporada. Después de los cálculos que hacía Caldwell y Márquez en los 60s, donde se estimaba prácticamente que había unos 125 mil adultos reproductores de tortuga negra en la región del Pacífico Oriental. Y también, pues, el radio sexual operacional se estimó en solamente 2 machos por una hembra. La reducción por captura dirigida a través de las cuotas de captura que recibían las cooperativas pesqueras desde los 60, 70 hasta los 80, se dirigía prácticamente a machos, pero pues obviamente lo que caía en la red era lo que subía, ¿no? Había una cuota de captura anual de 250 individuos por temporada y para cada cooperativa pesquera. Entonces, pues, como los procesos de inspección y vigilancia eran prácticamente nulos, pues las cooperativas saqueaban prácticamente lo que querían, ¿no? Durante, pues, este periodo, pues, nosotros logramos construir la línea base en 1965 con 25 mil hembras anidadoras y prácticamente desde los 80 hasta el 2000 no se observaron, digamos, resultados importantes en conservación. Después de 20 años prácticamente de actividades de conservación, no, la población no despegaba. A partir del 2000 empezamos a observar un ligero incremento de hembras anidadoras, sobre todo en 2001 ya tuvimos entre 3.000 y 3.500 hembras. Después de prácticamente entre los 80 y los 90 tener en promedio 500 hembras, se empezó a incrementar el número de hembras anidadoras en Colola. En 1988, 1993 y 1998, 99 fueron periodos críticos donde íbamos a dar la alarma, porque en 1988 solamente tuvimos aproximadamente 78 hembras anidadoras, 80. Entonces, estuvo a punto de pasar en peligro crítico de extinción esta población. Sin embargo, pues después nos dimos cuenta que estos
esta baja en la actividad anidatoria de hembras en Colola, que era nuestra playa índice, o que es nuestra playa índice, para estimar, determinar el estado de conservación, pues nos dimos cuenta que este comportamiento de la actividad anidatoria respondía a variables y fenómenos ambientales que ocurren en el Pacífico. Les voy a platicar un poco más adelante. Un aspecto importante de la conservación en la zona fue que, pues, obviamente, y la incorporación de locales, de la gente local en las actividades de conservación, a través de, nosotros lo llamábamos la participación comunitaria en la conservación, algo que después ya se llamó la filosofía de la conservación basada en la comunidad, que es una filosofía que de alguna manera promueve la participación de la gente local como actores clave en la conservación. Y algo que prácticamente nosotros, donde tuvimos más respuesta, fue en los jóvenes, en los niños, que pues se iban al campamento con nosotros, recibían una recompensa pequeña por cada nido que colectaban. Y se les pagaba antes, un día antes de la feria del pueblo. Entonces, los niños siempre fueron unas piezas clave en la conservación de esa población y han sido unos protagonistas en la recuperación de esta población. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, estos niños que nos ayudaron se convirtieron después en crecieron, se convirtieron en padres de familia. Y con pues otra actitud hacia las tortugas. Y eso fue realmente importante y una de las piezas claves para entender la conservación de la tortuga negra en esta zona. En 1986, las playas de Colola y Maruata fueron incluidas dentro del decreto de santuarios para la protección de las tortugas marinas, 1986. Prácticamente con Colola y Maruata representan, representaron hasta hace poco 12.5 kilómetros de área natural protegida. Y bueno, fue un avance significativo porque, pues, a pesar de que todavía el decreto se mantuvo prácticamente en papel, pues nos dio herramientas para que estas áreas naturales protegidas tuvieran acceso a otros elementos de gestión para la conservación y manejo, como los sitios Ramsar, ¿no? Fueron decretados también sitios Ramsar a principios del 2000, 2002, 2004, y también son, es área natural protegida, pero también son sitios Ramsar, tanto Colola como Maruata. Durante todo este periodo, pues, obtuvimos mucha información sobre la biología reproductiva, sobre aspectos morfométricos, sobre muchos aspectos que les menciono, porque sabemos que dentro del principio de la autoecología sabemos que pues una población bien conocida es manejada más apropiadamente. Después de 40 años de conservación y manejo de la población, pues, ¿qué es lo que sabemos y cuál es el estado de conservación actual de esta población? Esta población se ha monitoreado por 40 años. Les decía que es uno de los proyectos y una de las poblaciones mejor estudiadas en México. Se han monitoreado los movimientos migratorios. Han hecho estudios en ecología reproductiva, como la frecuencia de nidada estimada, la masa de nidada relativa, la paternidad múltiple, la proporción sexual operacional, el comportamiento anidatorio, el comportamiento reproductivo, los perfiles de hormonas sexuales, los rasgos de historia de vida, los patrones de coloración, genética, edad de madurez sexual, las variaciones ambientales, también escenarios de nivel de inundación por incremento del nivel del mar, y la proporción de sexos también en las crías. También hemos hecho estudios sobre alimentación en hembras y machos.
En términos de salud, pues hemos determinado de metales pesados, perfiles hematológicos y bioquímicos y la índice de condición corporal. En crías, pues hemos hecho los perfiles de adecuación de las crías que nacen o que se producen en vivero, como en los nidos naturales. Hemos hecho estudios sobre predación con aves, con sobre todo una garcita nocturna que es especialista en alimentarse de tortugas marinas, de crías de tortugas marinas. Hemos monitoreado el porcentaje de sobrevivencia, la depredación en el mar, las tasas de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de este, de estas 4 décadas, hemos observado cosas muy interesantes que están ocurriendo. Normalmente la anidación de tortuga negra la teníamos algunas en agosto, pero en diciembre decaía totalmente la actividad anidatoria. Ya a fines de diciembre había muy poquitas, en enero eran contadas en anidaciones ocasionales. Sin embargo, en los últimos 20 años hemos observado que el ciclo de anidación se ha desplazado hacia los meses fríos. Antes el pico de anidación estaba entre octubre y noviembre, y ahora el pico de anidación está entre noviembre y diciembre, y se sigue desplazando curiosamente, hacia los meses de diciembre y enero. Obviamente sabemos que por las temperaturas de incubación provocadas por la estacionalidad, de pasar de los meses cálidos y temporada de lluvias, la zona húmeda que favorece la anidación, porque obviamente las hembras prefieren arena húmeda para poder construir sus nidos y el adecuado desarrollo de los huevos. Sin embargo, están ocurriendo lluvias ya en noviembre, incluso diciembre, enero, que permiten el desplazamiento de la anidación hacia esos meses, y esto tiene repercusiones y ha tenido repercusiones sobre la producción de sexos en las crías. Hemos hecho perfiles de temperatura de la arena. Siempre el mes de julio, siempre hemos tenido los registros récord de temperatura. Estos son los promedios de temperatura ambiental y de la arena. Y esto, hemos construido esta gráfica. La parte, el color azul, representa la producción de machos y la naranja son hembras producidas en la temporada de anidación. Ahora, incluso junio, julio y agosto, tenemos anidaciones de tortuga, aunque son mínimas las anidaciones, pero también contribuyen de manera importante a los sexos. Entonces, si nosotros vemos lo que está ocurriendo debido a este desplazamiento temporal de la anidación, entre los 80s y los 90s tuvimos siempre 83% de producción de hembras, y ahora, en este momento, tenemos casi una producción equilibrada de crías, de machos, 51% de hembras y 49% de machos, algo que nos sorprendió bastante. También hemos correlacionado las temperaturas o las anomalías de temperatura relacionadas con variaciones ambientales, sobre todo las provocadas por el niño y la niña, y las hemos correlacionado con la actividad anidatoria, y precisamente sabemos ahora que, por ejemplo, cuando ocurren eventos de niño, la anidación se viene abajo, la actividad anidatoria se viene abajo al siguiente año. Es decir, sabemos que la corriente del niño es corriente cálida que reduce la productividad en el océano, por lo tanto digamos la presencia de alimento, la abundancia de alimento disminuye. Sabemos precisamente que en Galápagos, sobre todo, donde es más dramático las anomalías de temperatura, pues provoca la mortalidad de iguanas de manera terrible, ¿no?
y buscan estrategias para sobrevivir, por ejemplo, la reducción del esqueleto. Nosotros hemos correlacionado las anomalías de temperatura del niño con la actividad niatoria y tenemos esto. Si ustedes observan al final de la gráfica en que corresponde a 2015, ese año, 2015, fue fenómeno del niño también. 1998, donde les decía que teníamos 1988 y 2000, y 1998, 97, 98 fueron años con niños fuertes, y hay una relación entre la anomalía del niño con la reducción en la actividad anidatoria. Una de las fortalezas de este proyecto es que al lograr incorporar a la comunidad en los aspectos de conservación, fue que logramos que ante el incremento del número de anidaciones de tortuga negra en Colola, pues ya no era conveniente mover tantos nidos de los sitios naturales a los viveros. Los viveros cada vez se iban haciendo más grandes, pero obviamente eso implica mucho gasto de energía, recursos y también una merma en la sobrevivencia. Y entonces logramos un acuerdo con la comunidad para que los nidos permanecieran el 95% de la anidación. Permaneciera bajo condiciones naturales y esto nos tiene consecuencias importantes sobre la sobrevivencia. En los viveros hemos tenido sobrevivencias 76-78% de sobrevivencia de crías, pero en condiciones naturales nos vamos hasta 92%, 100% de sobrevivencia. Y las crías, una vez que emergen, pues van al mar sin disturbio alguno de la mano del hombre, ¿no? Entonces, pues esto ha incrementado de manera significativa a lo largo de los últimos 20 años el reclutamiento de crías al mar. Esta es una foto reciente. Nosotros observamos, son las 9 de la mañana prácticamente, y 5 hembras, una está todavía anidando. Y otras 4 van apenas hacia abajo, ¿no? Y a las 9 de la mañana que nos da cuenta de la intensa actividad anidatoria que tenemos en la actualidad. Esta es la parte este de la playa donde se encuentra la localidad de Colola y podemos observar, es evidente, la actividad anidatoria que está ocurriendo en toda la playa, no solamente en la parte oeste. Es la que menos disturbio tiene, sino parece ser que a la tortuga negra el disturbio no la lastima tanto, ¿no? Si vale la expresión. La tortuga, pues, afortunadamente, hemos visto señales alentadoras de recuperación. Las tortugas, como les mencionaba hace un rato, pues el comportamiento de cortejo y apareamiento se llevan a cabo a pocos metros de distancia de la playa y entonces es posible observar no solo el comportamiento reproductivo, sino también medir la proporción sexual operacional. Podemos ver esto. Afortunadamente hay una plataforma rocosa ahí al final de la parte oeste de la playa. De 40 metros donde podemos observar esto y cada vez, no solamente hay cada vez más tortugas anidando, sino también vemos que el radio sexual operacional se ha incrementado. En 1978, King Clifton lo estimó en 2 machos por una hembra. Ahora tenemos la distribución modal en 4 machos por una hembra en cortejo y apareamiento. Sabemos que el sistema de apareamiento es poliándrico y promiscuo. Las hembras pueden copular con hasta 4 machos según la distribución modal del radio sexual operacional, pero hemos tenido hasta de 17, 18 machos por una hembra y el comportamiento es muy agresivo. No existe
digamos, selección sexual intrasexual, es decir, no hay lucha entre machos para establecer patrones de dominancia, y la hembra entonces, en este sistema poliándrico, es la que decide con qué machos copular. Y entonces esto nos abre una ventana de oportunidades para estudiar este tipo de procesos, ¿no? Y estamos ahora trabajando precisamente con el doctor Miguel Ángel para establecer las cuestiones que tienen que ver con el radio sexual operacional y sus repercusiones en la paternidad múltiple, pero ya identificándolo a nivel molecular. Estas son otras fotos y el análisis morfométrico también nos hizo ver la captura, hemos capturado machos, hembras y las hemos medido y observamos que los machos son particularmente más pequeños que las hembras. Y iniciamos un estudio para determinar los aspectos morfométricos de los machos y las estimaciones de madurez sexual en ambos segmentos reproductivos, es decir, tanto en machos como en hembras. Y encontramos cosas muy interesantes. Las hembras son significativamente más grandes que los machos. Y entonces una pregunta obligada es, si el apareamiento ocurre en el mar, las hembras son más grandes que los machos, entonces, ¿cómo están copulando los machos, ¿no? Porque tienen que anclarse, los machos tienen unas uñas en la parte anterior de las aletas delanteras, o en la parte media de las aletas delanteras, y también uñas en la parte de las aletas traseras. Y entonces se ciñen de la parte de arriba y de la parte de atrás del carapacho pegado a las aletas traseras de las hembras. Y entonces entendimos que perfectamente, que precisamente los machos, las hembras tienen ese estrechamiento muy particular del carapacho y eso permite que machos pequeños puedan copular con hembras grandes. Si estas hembras no tuvieran ese estrechamiento característico del carapacho, esta forma particular del carapacho, entonces los machos no podrían copular con estas hembras. Y eso tiene repercusiones importantes porque los machos que se enfrenten a hembras, por ejemplo, de otras poblaciones de Kelonia, fuera de la región del Pacífico Oriental, es decir, lejos de Galápagos, lejos incluso de Revejigedo, no podrían copular con otras hembras que no tuvieran este estrechamiento. Por lo tanto, esta característica del estrechamiento, la forma del carapacho, está ligada al sexo. Es importante para cuestiones del debate taxonómico. Entonces, los machos están madurando antes que las hembras, más o menos, aproximadamente maduran 6.5 años antes que las hembras. Obviamente, los machos, como no necesitan pelearse con otros machos para acceder a las hembras, prefieren reproducirse a una etapa más, a una edad más temprana que crecer más, ¿no? Entonces eso les proporciona una desventaja en relación a otros machos que prefieren crecer más. Las hembras, pues obviamente maduran un poco más, a una talla un poquito más grande, porque entre más grandes, pues las tortugas producen más huevos, ¿no? Y sabemos que pues, el éxito reproductivo en hembras y machos es totalmente diferente. Los machos alcanzan su éxito reproductivo copulando el mayor número de veces, mientras que las hembras alcanzan su éxito reproductivo depositando el mayor número de huevos en su vida reproductiva. Entonces, un tamaño más grande favorece a las hembras para maximizar su éxito reproductivo, no así a los machos. Este es un pequeño video porque a veces no dimensionamos, vemos solamente el mar, la superficie. Y esto es, bueno, vamos a ver qué está pasando bajo el agua. Ese es Colola. Estamos más o menos a unos 500, 300 metros. Y si ustedes pueden observar, todo lo que ven ahora son exactamente puros machos. Es una profundidad más o menos de 11 metros. Frente a Colola, a esta distancia, les decía, 300 metros, y lo que vemos son exclusivamente machos buscando hembras.
Esto fue más o menos a principios de noviembre y los machos ya están ahí, llegan primero, esperando las hembras. Las hembras se mueven hacia Centroamérica, se mueven hacia el noroeste de México y empiezan las migraciones reproductivas y van llegando poco a poco. Entonces, al parecer, cuando inicia la temporada, el número de machos por hembras se incrementa y va disminuyendo conforme las hembras van arribando a Colola para anidar. Aquí vemos, ya son dos hembras con varios machos, una ya está apareándose y los otros machos, pues que no son elegidos por las hembras para copular, intentan hacer interferencia de cópulas, es decir, intentan que el macho que aceptó la hembra no copule y de esta manera tratan de equilibrar el éxito reproductivo entre los machos que no pueden copular, ¿no? Entonces es muy interesante esta línea de investigación la hemos abierto apenas hace un par de años y estamos generando nuevas preguntas, nuevas hipótesis en relación al comportamiento reproductivo de tortuga negra en esta región. Los machos tienen una cola bastante grande. No sé si ustedes logren apreciar cómo van anclados los machos de la parte anterior y posterior del carapacho. Y los machos también presentan esta forma característica del carapacho, ¿no? Una cosa que podemos observar es la coloración de la cola, ¿no? Si ustedes observan, prácticamente pues es uniforme el color. Y eso nos da cuenta de que son posiblemente machos o que son reclutas o que no son que no son seleccionados frecuentemente para cópula. En este otro video vamos a ver los machos son muy curiosos. Si ven algo allí dentro del agua, pues se acercan a explorar, ¿no? Y si uno no tiene cuidado, pues uno puede salir muy enamorado de ahí del agua y con estos machos, pero son peligrosos porque si uno los deja acercar, pueden incluso agredirlo a uno con una mordida, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre. No solamente se ha incrementado el número de hembras anidadoras en Olola, sino también el número de machos cada vez es mayor. En el agua, ¿no? Y algo importante que, pues, hemos observado, vean ustedes aquí, son machos hemos visto en años continuos, ¿no? Y si ustedes observan la coloración de la cola, esa no es que la tenga así como que bicolor, de un color blanco y color oscuro, sino esas son cicatrices de mordidas de otros machos. Si ven ustedes en la foto superior, la parte de la aleta de arriba, en la aleta trasera, tiene todavía muchas mordidas que son proporcionadas por otros machos para hacer interferencia de cópula. Entonces, esto puede ser un indicativo de machos que están maximizando su éxito reproductivo en relación a otros. Hemos colocado transmisores satelitales para ver si los machos también realizan migraciones reproductivas y parece ser que no. Al parecer son residentes a las áreas de nidación. Lo máximo que se movieron, en este caso dos machos, se movieron hacia la parte de Lázaro Cárdenas, a unos bajos costeros. Y es importante porque después, ahorita les platico, que encontramos que incluso se están refugiando por ahí en el sistema de enfriamiento de turbinas de una planta productora de energía en Petacalco, Guerrero, contigua a Lázaro Cárdenas. Entonces, estudios también de alimentación en machos, hemos encontrado hasta 27 estados de recurso. Están utilizando un espectro de alimentación que sí lo podemos encontrar ahí en la costa. Los machos no necesitan tanta energía, tanta grasa para las actividades reproductivas, pero las hembras sí necesitan bastante grasa. Por eso, y como no hay el suficiente alimento, no hay lagunas costeras, no hay zonas de alimentación en Michoacán,
se van a Centroamérica, se van a las lagunas costeras del noroeste de México a alimentarse de Gracilaria y de Ulva, estas algas que son abundantes en estas regiones. Pero en el litoral michoacano, debido a lo accidentado que es y a lo profundo, la zona lipnética es muy estrecha y no hay posibilidades de asentamientos de colonias de algas y pastos marinos, ¿no? De zóstera marina. Y hemos encontrado gelatinosos, hemos encontrado desde medusas, hemos encontrado desde esponjas, las esponjas que al parecer son un complemento de nitrógeno muy, muy, muy importante. Ramonean algunas algas también, pero al parecer los machos, con estas evidencias, sugiere que son residentes al área de anidación. Es decir, no realizan las migraciones, no van a buscar a las hembras o no se van con las hembras a las áreas de alimentación porque obviamente están en una condición no reproductiva que no les conviene a los machos. El monitoreo de 1900 de la anidación de tortuga negra en Michoacán también lo hemos escalado hacia el área de distribución histórica, prácticamente las 15 playas que observaba King Clifton. Y hemos visitado, pues obviamente, Maroata, otra playa como es La Llorona, Arenas Blancas, que donde pues Kim Clifton reportaba anidaciones importantes. En 1978, pues Colula y Maroata representaban más o menos como el 48% de la anidación global, de toda la anidación en el rango de distribución histórico en Michoacán. Y el 52% correspondía de la anidación correspondía a otras playas. Ya en 1999, pues prácticamente Colola y Maroata representaban el 92, 90%, un poquito más del 92% de la anidación global en todo el rango de distribución histórica o de anidación histórica de tortuga negra en Michoacán. Y el resto de las playas prácticamente habían desaparecido, solamente el 7.62% de la anidación se concentraba en otras playas, prácticamente estuvieron a punto de desaparecer pequeñas extinciones locales de tortuga negra en esas playas de anidación en Michoacán. Sin embargo, y volvimos a hacer otra prospección en el 2018 y nos dimos cuenta que Colola representa el 62% de la anidación y ya el resto de otras siete playas donde encontramos anidaciones significativas. Representa el 37.9% de la anidación. Esto sugiere que debido a que no llevamos actividades de conservación, por ejemplo, en Arenas Blancas, Cuilala, Paso de Noria, Chicuaza, Motín del Oro o La Llorona, que es un caso excepcional porque ahí nunca se hizo, no sé, nunca se hicieron actividades de conservación. Eso quiere decir que es posible que Colola haya funcionado como o todo el rango de anidación histórica funcione como una metapoblación. Y Colola haya sido la fuente principal para proveer individuos que se han ido a playas adyacentes a Colola a anidar. Y esto pues es bien importante, incluso lo han reconocido, pues bueno, es el caso de La Llorona, donde ahorita tienen casi 5.000 anidaciones de tortuga negra, y dicen, bueno, esto es porque hicieron conservación ahí en Colola y no dejaron de hacerlo nunca, ¿no? Entonces, esas son evidencias de que al parecer Colola y las otras playas funcionan como una metapoblación. Ya ahora solamente dejamos una pequeña parte de nidos que los metemos al vivero, digamos por seguridad, para tener reclutamiento de crías, como tradicionalmente lo hemos venido haciendo, y también para seguir promoviendo la participación comunitaria en conservación, sobre todo jóvenes, niños que vienen, que colectan algunos nidos y que los siembran en el vivero para seguir fomentando esta cultura de protección a las tortugas, que dicen muy bien, son sus tortugas, ¿no? El reclutamiento se ha extendido de manera significativa, se ha incrementado tremendamente, el número de hembras ha aumentado y
Nosotros creemos que en base a las capturas que hemos recibido de otros sitios fuera de Colola, en Guatemala hay una localidad que se llama Poza del Nance, en el Golfo de Fonseca que comparte Honduras, Nicaragua y El Salvador, Costa Rica, Panamá y hasta Isla Gorgona, donde hemos tenido el registro más sureño de hembras marcadas en Colola. Nosotros, en base a los reportes de marca, creemos que Centroamérica, el 70% de las hembras que anidan en Colola se van a Centroamérica y el 30% lo hacen hacia la parte del noroeste de México. Posiblemente necesitamos confirmarlo todavía porque posiblemente debido a la captura directa que todavía ocurre tanto en Baja California, Sonora y Sinaloa, es probable que los reportes de marcas no hayan sido tan eficientes ante el temor de alguna represalia de parte de la autoridad. Y sin embargo, pues en Centroamérica, pues por tratarse de otros países, la respuesta haya sido un poco más activa. Sin embargo, transmisores satelitales parecen ser los movimientos de tortugas de hembras en Michoacán, parece que pueden confirmar esta proporción. En este momento, pues esto es lo que tenemos ahora. A partir del 2000-2001 empezamos a ver que el incremento en el número de hembras se sostenía año con año y 2021. La temporada 2021-2022 llegamos a una cifra récord solo en Colola de un poquito más de 76 mil nidos, ¿no? Esos casi 30 mil hembras anidadoras en Colola. Y si contamos el resto de las playas, como La Llorona, el Maruata, Arenas Blancas, etc., es probable que estemos hablando de las 100 mil anidaciones en la parte de Michoacán, en esta franja de 80 kilómetros que les mencionaba anteriormente. Eso es muy significativo porque en 2021 alcanzamos la línea base de, superamos incluso la línea base de 25 mil hembras que nosotros estimamos para 1965 cuando la población empezaba a declinar. El reclutamiento de crías, tenemos aquí, no está completo hasta el 2016, pero ya para el 2022 nosotros estimamos que hemos liberado al mar casi 30 millones de crías de tortuga negra al mar. Y un aspecto fundamental en conservación es que no se debe de tener reclutamiento de crías porque si no, obviamente condenamos a una población a su recuperación. En este momento, los números que nosotros tenemos es que la población de tortuga o de colonia en Colola es la más grande en todo el Pacífico americano. Y en la cuenca del Pacífico, pues solamente Australia tiene un mayor número de hembras por ahí en una isla que ahorita se me fue su nombre, pero en relación a la producción de crías, debido a las infiltraciones de agua salada en ese sitio en Australia, solamente tienen menos del 10% de sobrevivencia de crías por infiltración de agua salada al sustrato incubatorio. Y nosotros tendríamos entonces el mayor porcentaje de producción de crías en la cuenca del Pacífico. Y eso es algo muy importante. Sin embargo, pues bueno, la conservación se basa en manejo y conservación de las especies, se basa prácticamente en reducción y eliminación de amenazas. Y obviamente nosotros hemos reducido las amenazas más importantes, sobre todo el saqueo de huevos, la matanza de hembras al mínimo. Pero sin embargo, otras amenazas permanecen latentes y sobre las cuales no podemos hacer mucho, ¿no? Sobre todo aquellas derivadas del cambio climático. Nosotros sabemos que la frecuencia de huracanes en el Pacífico se está incrementando año con año
Los últimos 5 años hemos tenido un huracán categoría 5 por primera vez en la historia y otro categoría 4 el año pasado. El año pasado tuvimos entre 16 y 21 ciclones tropicales y esto siempre prácticamente están en el camino de Guerrero, Michoacán, Colima, Oaxaca. Pero esto es una amenaza importante porque al tener la mayor cantidad del esfuerzo reproductivo en una sola o en una pequeña franja de área geográfica, entonces esto vulnera también y pone en peligro la recuperación de la población. Esto es la erosión que causó más o menos un paredón de 3 metros, se erosionó más o menos el 25% de la playa. Un huracán, sabemos que los huracanes van en dirección este-oeste en el Pacífico, por lo menos los que pegan en México, y erosionan, el oleaje no es hacia la playa, sino es transversalmente. Y en esta ocasión no se erosionó el 25% de la playa y nos dejó una pared de 25, de más o menos de 3 metros. Y obviamente aquí las hembras cuando llegan a anidar, pues no pueden subir. Incluso algunas chocan, se les derrumba la arena y no podemos ver. Y hay algunas han muerto en estas bajo estas circunstancias. La otra es los florecimientos algales nocivos que cada vez son más comunes. En 2010-2011 tuvimos un evento de florecimiento algal nocivo relacionados con salpas y Pyridinium bajamensis, un dinoflagelado tóxico. Identificamos saxitoxina y neosaxitoxina en la sangre de tortugas moribundas y este florecimiento algal nocivo atacó sobre todo juveniles, más o menos, o preadultos entre 48 y 52 centímetros, 58 centímetros, y aproximadamente 600 tortugas murieron, tortugas negras, algunos machos, como el que vemos en la foto de la derecha, inferior derecha, es un macho, porque estos machos se alimentan ahí, las hembras no. Entonces, juveniles que todavía tienen más o menos, se andan definiendo la dieta, el cambio de alimentación omnívora por la herbívora, pero muchos machos murieron en este evento gal nocivo. Otra es, pues, desafortunadamente, a pesar de las vedas, a pesar de las restricciones que hay para el uso de productos y subproductos de tortugas marinas en nuestro país desde 1990, pues no se ha desalentado el consumo. Sabemos que Sonora, Sinaloa, Baja California, la cultura por, no cultura, sino la tradición de comer tortuga, sobre todo tortuga negra, está muy arraigada. Y cientos de tortugas, sobre todo en Semana Santa, en Baja California, es la tradición comer tortuga, ¿no? O si no, fiestas como bautizos y todo ese asunto, sobre todo bautizos y primeras comuniones, las tortugas tienen que pagar los pecados y hay una gran mortalidad y una gran demanda de tortuga negra en esta área, ¿no? Y desafortunadamente, pues, se continúa. Otra amenaza que identificamos recientemente fue lo que ocurrió en septiembre nuevamente, como coincidencia, pero ahora sí fue ahí en la región de Maruata, el epicentro de un terremoto del cual de 7.4, que ocasionó procesos de compactación y relajación en la playa. La foto del lado derecho es la playa de Colola y completamente se contrajo, se comprimió y hubo relajación. No observamos licuefacción, es decir, que saliera el agua hacia arriba, pero lo que sí observamos es que la compactación de la arena se vino abajo, ¿no? Y esto obviamente implica la destrucción de la estructura de los nidos que ya están sembrados o incubándose, y también la construcción del nido por parte de las hembras. Al no haber compactación en la arena, es muy difícil para las hembras poder construir sus nidos adecuadamente. Una cosa que observamos y estamos evaluando ahora es que las tortugas que están haciendo nidos
muy cerca de la marea alta, la parte más húmeda, la parte más húmeda y más compacta, porque más arriba es la compactación de la arena se redujo de manera considerable y lo notamos al caminar. Después de muchos años se está caminando en esa playa. Después hicimos una inspección después del terremoto y no había por dónde caminar de manera firme, ¿no? En la playa. Y era evidente que se había perdido la compactación de la misma. Entonces, al ser una zona sísmica, esta también representa una amenaza de la que no podemos nosotros tener mucha influencia, ¿no? Hemos observado también que, si bien se ha incrementado el tamaño de la población, hemos observado cada vez más tortugas que son muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de ya la talla mínima de anidación la tenemos en 60 centímetros, 62. Es muy común ver tortugas de 70 centímetros anidando. Y creemos que, pues bueno, esto es probablemente causa de que el cuello de botella demográfico, al irse sobre las tortugas más grandes, porque obviamente la tortuga durante las épocas de aprovechamiento la pagaban por kilo, entonces los individuos más grandes eran los más codiciados. Y creemos que los individuos más pequeños se fueron quedando y es probable que a partir de esos individuos pequeños se haya restaurado la población y por eso la frecuencia de las tallas pequeñas se observen ahora con mayor frecuencia, algo que también estamos analizando en estos años. Otra cosa, les platicaba que, pues bueno, los machos se vienen a la región de Lázaro Cárdenas y hemos recibido noticias que las tortugas se meten a los canales que están enfriando las turbinas de la termoeléctrica de Petacalco. Es una de las más grandes en Latinoamérica, quema carbón y combustóleo, y las tortugas van, se meten aquí, al sistema de enfriamiento, y desafortunadamente, como también entran cantidad de algas y esto, creemos que muchas hembras y también muchos machos, por las condiciones de que hay algunas algas, y aquí vemos, por ejemplo, en la foto de la derecha, algas, entonces creemos que las hembras y los machos se están metiendo ahí, unos para calentarse de agua fría y otros para alimentarse. Entablamos comunicación aquí, pero sin embargo, pues desafortunadamente el COVID pues ocasionó la muerte de nuestro contacto, del ingeniero de ecología de la planta, y pues se truncó esta colaboración. Sin embargo, pues esto también representa una amenaza porque la mayor parte de las hembras y los machos que entran ahí mueren en ese sistema de enfriamiento. Pero la realidad es que después de 40 años y de estar en peligro crítico, la población de tortuga negra en Michoacán se ha estado recuperando. El número de hembras es cada vez mayor, el número de machos también se está incrementando, es evidente y afortunadamente pues la realidad de la tortuga negra en Michoacán es otra, es una de las ya considerada una de las 12 poblaciones más saludables demográficamente en el planeta y obviamente pues la parte social no habría que dejarla de lado, ¿no? Lo que se ha hecho con la comunidad ha resultado en un ejemplo de conservación de una especie a nivel mundial que ha sido reconocida también a nivel internacional. Y pues obviamente las lecciones que nos ha dejado Corula es que pues la conservación debe de tener un elemento social muy importante. Incluso a veces con resolver el problema social, sin tocar el aspecto natural, podemos resolver esos problemas. Los estudiantes los acercamos a que hagan sus trabajos de servicio social, sus tesis, y pues también es tiempo también que pues vayamos fomentando el cambio generacional, una generación de biólogos, de conservacionistas, pues interesados más en la preservación del entorno natural
Michoacán y pues obviamente en donde las poblaciones de tortugas marinas se enfrenten a este tipo de reducción de sus poblaciones. Y pues obviamente la participación comunitaria la seguimos fomentando. Este es el equipo de trabajo de Colón, la capital mundial de la tortuga negra, que se constituyeron en una hace 20 años. Son pocos, pero siempre han estado ahí al pie del cañón, trabajando día y noche. Ahora pues es muy difícil contar ya los nidos, y de día incluso. Se pasan el día pues regresando tortugas que ya se les hizo muy de mañana, 10 de la mañana, ya es muy peligroso que estén las tortugas en la playa, y se encargan de estar rescatando tortugas ahora para que no mueran por insolación. Y bueno, esto de mi parte sería todo. No sé si haya quedado tiempo para preguntas, pero les agradezco mucho la invitación al doctor Miguel Ángel Reyes y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias, Carlos, muy buen estudio y pues excelente porque pues es el tiempo, ¿no? El mantenerse siempre en la línea. Vamos, antes de pasar a las preguntas, vamos a solicitar una evidencia de que prendan sus cámaras, los compañeros, para tener la evidencia de este seminario y posteriormente continuamos con las preguntas, Carlos. Gracias. Gracias. Bien. Bien. Okay. Bien, compañeros, muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos algunos comentarios, Maestro Mar, por ahí. Doctor Víctor, O manos. sí, pues no hay manos levantadas, pero sí hay comentarios en el chat. Y pregunta Efraín Caballero. Buenas tardes, muy interesante el seminario. ¿De cuántos individuos adultos es el censo más actualizado que se tiene? Sí, gracias por la pregunta. Nosotros ahora estimamos que hay alrededor de casi 96 mil individuos adultos, casi 100 mil individuos adultos, solamente hembras, considerando toda el área de anidación en Michoacán. Si ponemos el radio sexual uno a uno, la proporción sexual uno a uno, entonces tendríamos el doble, ¿no?, de la población reproductora. Ok, gracias, maestro Carlos. Hay otra pregunta de Azul Díaz y dice así: buenas tardes, una duda. ¿Tiene relevancia la hora del día para que las hembras ovopositen? Sí, gracias. Sí, la prácticamente todas las tortugas marinas, a excepción de la tortuga lora, anidan durante la noche. La tortuga lora, allá en Tamaulipas, anida prácticamente exclusivamente durante el día. Sin embargo, lo que hemos observado ahora es que muchas tortugas, y eso otra cosa que estamos observando, es que están saliendo como en pequeñas arribadas de tortuga negra, ¿no? Empiezan incluso ahora desde las 6 de la tarde, empiezan a anidar. Ahora que la última vez que estuve, empezaron a salir a las 6 de la tarde a anidar y después llegan y después hay otro pulso y sigue otro pulso. Y ahora hay tortugas que salen a anidar a las 5 de la mañana. Y esas que salen a las 5 de la mañana están regresando a las 8 o 9 de la mañana. Incluso otras que cruzan el médano es muy alto, que no pueden subir. Entonces, son las 10 de la mañana y hay que rescatarlas. Pero
La mayor parte de las tortugas en Colola anida durante la noche. Algunas se quedan y las agarra a la mañana, las primeras horas de la mañana. Pero les decía que el comportamiento anidatorio durante el día corresponde exclusivamente a la tortuga lora en Tamaulipas. Gracias, maestro. Hay algunas felicitaciones de Jesús Lucero y hay otra pregunta de Ingrid Y. Y dice así, no sé si entendí bien, ¿los machos no tienen comportamiento agresivo? ¿No pelean por la hembra? Gracias, gracias, don Chuy. Sí, no hemos observado selección sexual intrasexual, es decir, lucha entre machos para acceder a las hembras a través de establecimiento de patrones de dominancia. Lo que sí observamos es que son muy agresivos con las hembras y con otros machos, pero ya que están apareados, ¿no? Y esto es porque los machos que están apareándose son otros machos intentan interrumpirles la cópula, ¿no? Eso se llama interferencia de cópula. Los machos, obviamente, que ya están apareándose, tienen que resistir, ¿no? Y utilizan pues sus estrategias también. Y los machos muerden a la hembra, muerden al macho en las aletas, en la cola, en el cuello. Y es muy común observar cicatrices, pero dramáticas, ¿no? En las tortugas. Pero no hay estrictamente una lucha entre los machos para acceder a las hembras. Sí, muchas gracias. Pregunta Mazún de Tortugas. ¿En qué proporción están dejando de incubar los nidos en vivero luego de que observan que tiene mayor éxito de eclosión con nidos in situ? Sí, mencionaba que normalmente estamos metiendo entre 5 o 6 mil nidos, una pequeña muestra a los viveros, para fomentar, pues les mencionaba, la participación comunitaria en la conservación. Y prácticamente el 95% de los nidos se quedan en condiciones naturales. Y esto, pues obviamente, ha sido posible porque ha habido un acuerdo con la comunidad. Localmente hay, por usos y costumbres, quien entre a la playa digamos, a saquear nidos, es castigado ahí localmente. Entonces, esto solamente bajo estas circunstancias podemos nosotros dejar cientos, miles de nidos incubándose de manera natural, ¿no? Tal y como ocurría antes que hubiera alguna expresión de conservación. En esta playa, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro. Ahora está, bueno, hay un agradecimiento de Azul por la respuesta previa. Cristela Mairani pregunta, buenas tardes, estuvo interesante el seminario del porcentaje de sobrevivencia de anidación que mencionó. ¿Cuántas sí llegan a la vida adulta y regresan a anidar? Gracias. Hay estimaciones en relación a cuántas llegan primero al mar, cuántas sobreviven a etapa adulta. Hay algunas que dicen que de cada 1,000, una tortuga llega a etapa adulta, otros dicen que 10 de cada 1,000. Lo cierto es que hay una gran depredación natural por parte de los depredaciones en la playa, cangrejos, aves. Entrando al mar, los peces, y hasta las etapas juveniles, más o menos de 30 centímetros, que todavía permanecen las 30, 40 centímetros que todavía permanecen en las etapas pelágicas, pues los tiburones son los principales depredadores. Yo creo que la proporción, sin menoscabar las estimaciones sobre 1 a 1,000 o 10 a 1,000, yo creo que la sobrevivencia de individuos, desde crías a adultos sí es muy baja, porque obviamente si fuera de otra manera, si la sobrevivencia fuera mayor, pues obviamente los programas de recuperación tendrían prácticamente éxito en una generación.
Sin embargo, no es así. Sabemos que nosotros hemos hecho estudios en el de depredación, aunque la depredación baja significativamente en las horas sin luz, en la noche. Hay peces nocturnos, ¿no? Aguijones y otras. Chuy no me va a dejar mentir que hay bastantes peces que tienen hábitos nocturnos y son especialistas en comer crías de tortugas. Entonces, sí, la proporción de individuos que llega a la etapa adulta es muy baja. Por eso, el reclutamiento de cada vez más crías al mar es súper importante para que se lleve a cabo una restauración de una población en el largo plazo. Gracias, maestro. Hay un comentario de PH. Dice así: felicidades, Carlos, gran trabajo. Y qué felicidad que Michoacán siga adelante y las prietas de abanderadas. Nuevamente, Ingrid Y pregunta: estoy curiosa de ver la diferencia del estrechamiento del caparazón de las hembras para el facilitamiento de los machos pequeños. ¿Tienen fotos de eso? Sí, tenemos bastantes fotos ahora que pues, nos dimos cuenta que era importante este estrechamiento, sobre todo cuando advertimos la madurez sexual diferencial y sobre todo el dimorfismo sexual tan marcado, no solamente en el tamaño de la cola de los machos en relación a las hembras, sino también en el tamaño del carapacho. Y ha sido... Es muy importante, ahora que abrimos esa línea de investigación, estamos tomando muchas evidencias, entre ellas fotografías, de dónde está la huella, el anclaje de las aletas posteriores de los machos con la parte anterior, digo, posterior del carapacho en las hembras. Y es muy interesante, ¿no? Gracias, maestro. Ok. Nuevamente pregunta PH, ¿los incentivos inicialmente fueron económicos? ¿Esto ha cambiado con los años? Sí, pues antes teníamos un ejército de niños, teníamos, no les miento, a veces teníamos hasta 80 niños ahí trabajando en pequeños grupos, se agrupaban, formaban equipos y se iban y colectaban los nidos, iban haciendo su ahorro, ¿no? Ahora, por cuestiones de comportamiento, después de que llegaron todas las virtudes ahora de la informática y todo, hasta 1995 no había luz, bueno, no había electricidad en Colola. Y obviamente uno iba al pueblo a las 8 de la noche y ya no había nadie en la calle, ¿no? Los niños iban a la playa, sobre todo los fines de semana, pues ahí se divertían, ¿no? Era algo importante para ellos. Pero ahora pues ha habido otros cambios, otros aspectos conductuales que los entretienen en otras cosas. No hay, ya no van tantos niños, pero sí tenemos una participación de 20, 30 nidos, 30 niños, jóvenes que van a ayudarnos a hacer conservación. Y por lo cual reciben una recompensa pues un poquito mayor, ¿no? También ha habido una evolución en ese sentido. Sin embargo, pues creemos que lo importante es seguir fomentando la participación comunitaria en la conservación. Ahora mucha gente, los que nos ayudaron hace 30 años, hace 20 años, ya se convirtieron en padres de familia y ahora pues traen otra actitud en relación a las tortugas en la cabeza, ¿no? Están orgullosos de ello, de haber participado, de tener ahora tantas tortugas como ellos no conocían. Y esto pues ha desencadenado incluso algo que sea las famosas campañas de orgullo, ¿no? Ellos se sienten orgullosos de haber participado en este proyecto y de ahora pues contar con muchas tortugas en su playa, ¿no? Y algunos mandan a sus hijos, otros no. Y bueno, ¿no? Pero de nuestra parte, el fomento continúa como lo hicimos hace varios años. Gracias, maestro. Hay dos felicitaciones. Una es de Néstor Dávalos. Felicidades, Carlos. Excelente presentación.
También Ingrid Y dice así, muchas gracias, muy buena presentación y buenísima la ilustración. Buenísimas fotos. Saludos, Carlos, y a todo el equipo. Y finalmente tenemos la pregunta de PH, que dice así, se comenta que los horarios y conducta de anidación ha cambiado. Pensándolo en los horarios, ¿la emergencia se mantiene en sus horarios habituales o han cambiado? Sí, la emergencia ocurre durante la noche, ¿no? Los horarios de anidación no han cambiado. Lo que ha cambiado es la abundancia de tortugas. Entonces, las tortugas, en lo que yo pienso, es una competencia por el espacio para anidar. Algunas salen muy temprano, otras muy tarde, ¿no? Pero todas al amparo de la ausencia de luz, ¿no? Las crías, debido a que la emergencia por la mañana es mortal. Primero, porque las crías que emergen por la mañana no sobreviven a la depredación. La otra es que al incrementarse las horas de la mañana, la temperatura de la arena puede elevarse hasta 50 grados al mediodía. Y bajo esas condiciones de temperatura, las crías se deshidratan de manera inmediata y mueren, ¿no? Entonces, de alguna manera, la selección natural ha determinado que las crías que tienen éxito salen durante la mañana, las que salen en la noche, emergen durante la noche, y las que emergen durante la mañana, esas son eliminadas por selección natural. Así funciona este asunto. Estos comportamientos, o el incremento de número de tortugas que se ven todavía anidando en las primeras horas de la mañana, creo yo es el resultado de la abundancia de tortugas ahora que se presenta en Colola, sobre todo. Sí, muchísimas gracias, maestro. Finalmente, la maestra Xochitl de la Rosa menciona, ¿qué características hicieron que la zona fuera denominada como santuario? Sí, eso es muy importante. En los 80s se establecieron muchos grupos de trabajo, no tantos como hay ahora. Ahora hay un espectro de programas de conservación de tortugas marinas prácticamente en todo el país. Sin embargo, para los 80s no había muchos grupos de trabajo. Uno de ellos, unos grupos de trabajo que ya tenía antecedentes de prácticamente casi 10 años de trabajo, era el de Michoacán, en Colola, y otro en Mexiquillo, ¿no? Lograron reunir información suficiente para enviarla ante la, entonces, creo que se llamaba la SEDUE, parece, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que fueran consideradas dentro de áreas naturales, como áreas naturales protegidas. En este caso, la Universidad Michoacana construyó un documento para que las playas de Colola y Marata fueran incluidas dentro del decreto de 1986 que promulgó el presidente Miguel de la Madrid. Ahora sabemos que, pues bueno, Colola, pues, es una playa índice. Normalmente las playas índice, son aquellas que han tenido monitoreos por lo menos durante 5 años, tienen información continua de monitoreo y hay una anidación significativa de tortugas de una población determinada en esa área, ¿no? Colola, Maruata cumplían esas características. La principal playa de anidación de tortuga negra, por lo menos en México, lo que conocíamos, y pues logró incluirse dentro del decreto. Pero efectivamente faltan todavía muchas playas importantes que deben de ser incluidas en decretos de áreas naturales protegidas, ¿no? Pero ahora solamente, bueno, en Michoacán tenemos 23 playas de anidación importantes, la mayor parte de tortuga golfina, y solamente hay dos playas decretadas como área natural protegida, Colola, Maruata. Ahora, con el decreto que acaban de modificar, es Colola, Maruata y Mexiquillo. Son tres.
pero tenemos 23 campamentos. Ixtapilla es la cuarta área de anidación más importante en el mundo para tortuga golfina, no está dentro del decreto de conservación, ¿no? Pero bueno, hay otros instrumentos de gestión de áreas naturales protegidas, como pueden ser áreas naturales municipales, zonas voluntarias para la conservación, y hay que darlas a conocer para que se promuevan este tipo de áreas, ¿no? Y que no sigan los engorrosos y burocráticos procesos de decreto federal de área natural protegida, que sí son muy onerosos en términos administrativos y de tiempo. Gracias, maestro. Hay una última pregunta. Esa se lo vamos a compartir para el final de la sesión. Por el tiempo vamos a compartir el reconocimiento por su destacada participación y finalmente haremos un recordatorio de los estudiantes que se incorporaron a nuestros posgrados. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. El reconocimiento dice así: el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Biotecnología Genómica, otorga en el presente reconocimiento al maestro Carlos Delgado Trejo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, específicamente al Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, por su destacada participación como ponente en el Seminario Departamental Virtual del Laboratorio de Medicina de Conservación, con el título The Black Turtle, Kelonia Midas Agassizii Population in Michoacán, Signs of a Recovered Population, realizado el 7 de febrero de 2023 a través de la plataforma Webex del Centro de Biotecnología Genómica. Firma la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Biotecnología Genómica. Muchísimas gracias, doctor. En breve muchas le compartiremos gracias. El reconocimiento. Y doctor Víctor, ¿quiere hacer sí. algún comentario? Sí, gracias. Antes de pasar con los alumnos, me gustaría invitar a la doctora Amanda, si se encuentra con nosotros, la directora del centro. ¿Qué tal, doctora? Hola, doctora. Buenas ya tardes. Muchas gracias. Primer ponente. Muy interesante su ponencia sobre las tortugas, sobre la vida y el comportamiento de estos animales. Pues bueno, yo sé que ya lo he visto por aquí, por las instalaciones del centro. Nos gustaría verlo nuevamente. Es un gusto, como siempre, tener colaboración a través de estas líneas de investigación con nuestros alumnos, con nuestros investigadores, con usted. Y bueno, nuevamente, muy interesante el tema. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Doctor Víctor. Gracias, sí, gracias. Bien, maestro. Bien, continuamos con los alumnos. ¿Gustas de acompañarnos, maestro Carlos? Son los nuevos de nuevo ingreso. Sí, gracias, doctor Víctor. Bueno, me voy a permitir leer los nombres de cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso en los dos programas de posgrado. Si están por ahí los estudiantes, bueno, pueden saludarnos efusivamente para que los podamos ver en primer plano. Del programa de maestría en ciencias en biotecnología genómica tenemos al QFB Ernesto Castillo Martínez. Me parece que está, pero no está. Ya se conectó. También tenemos a la QVP Jessica Brenda Hernández Pérez. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias, Jessica. Ahora tenemos a la biotecnóloga Alma Cecilia Ibarra Buelna. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias, Alma. También tenemos al ingeniero Alejandro Lara Martínez. Bueno, me parece que está por allí, pero no se ve su cámara. Bienvenido, Alejandro. También tenemos a la ingeniero Cristela Mairani Rodríguez Chávez. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias, Cristel, bienvenida.
Y finalmente al ingeniero Gilberto Vargas Salas. Hola Gilberto, muchas gracias. Y finalmente del doctorado en ciencias en biotecnología tenemos a la maestra en ciencias María Camacho Rodríguez. Me parece que no se pudo conectar. Así que está conectada, pero no se visualiza su cámara. Bueno, bienvenida María. Y finalmente a nuestro ponente, el maestro Carlos Delgado Trejo, que también se acaba de incorporar al programa de doctorado. Bienvenidos todos, qué bueno que forman parte de esta gran comunidad y pues esperemos verlos pronto en todas las instalaciones. Muchas gracias. Adelante, doctor Víctor. Sí, gracias. Gracias, maestro Mar. Pues no me resta más que agradecerles de nuevo al maestro Carlos, a los que nos acompañaron y que pues pasen muy bonita tarde y nos vemos en el próximo seminario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias también todos. Hasta luego. Hasta luego.